Sin trampas, sin trucos, sin irse por las ramas. Guías útiles de verdad. Crystal Gamer Polivaliente. Domina a tus oponentes y lidera el frente. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, invocadores. Ya he tenido el tiempo suficiente para analizar los nuevos objetos de la pretemporada 2023, que aunque estemos en 2022 se llama así, pretemporada 2023, y ya me siento lo suficientemente cómodo para hacer una guía rápida sobre ellos. ¿Conseguiré tardar menos de 8 minutos, digamos? La vuelta de Vara de las Edades ha alegrado a todo el mundo. La leeréis R-O-A en el chat, ROA, Road of Ages, y no me extraña porque es que está rotísima. Rotísima está. Este objeto nos otorga vida, maná, poder de habilidad y un poquitín de enfriamiento con la pasiva mítica cada vez que tengamos un objeto legendario extra, eso en estadísticas base, porque Vara de las Edades va aumentando de poder tanto en el tiempo como durante el combate. Fuera de combate, cada minuto que pase desde que la compramos nos aumenta la vida, el maná y el poder de habilidad. Además, al acumularse 10 veces, es decir, al pasar 10 minutos desde que la compras, nos sube un nivel entero de forma gratuita. ¿Cómo que un nivel? ¿Cómo que un nivel? ¿Pero qué locura es esta, Riot? ¿Cómo que me das un nivel gratis así? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué te apetece a ti? Dentro de combate, cuando nos hagan daño, nos restaurarán maná. Y cuando usemos maná, nos curaremos vida. Cada vez que cualquiera de estas dos cosas pasen, que nos curemos 250 de vida o restauremos 250 de maná, sprintaremos durante 2 segunditos. ¿Rota? ¿No? ¿Rota? ¿Rota el poco? Sirve para magos de combate y la combinación perfecta es con Bastón del Arcángel, así que comprad primero la lágrima y luego centraos en la vara. Los campeones que mejor sacan provecho de Vara de las Edades son Swain, Malzahar, Kasadin o Ryze, pero podéis comprarla con cualquier campeón de AP, porque está rotísima, con cualquiera, incluso apoyos, todos. Segundo objeto, Corazón de Acero. Vamos a ir rapidito porque si no, cada 3 segundos, no en combate, sino cerca de campeones, cargamos un ataque y cuando lo usemos contra un campeón, le haremos más daño según nuestra vida máxima y además nos aumentará un 10% la vida máxima permanentemente. Lo que olvida la gente de este objeto es que su pasiva aumenta, sí, tu vida con objetos legendarios, pero también tu tamaño. Por lo que usarla con campeones débiles es contraproducente, porque te podrán ver y acertar con habilidades con más facilidad. Que sí, que es una risa usarla con Vayne, pero que no lo hagas. Que no lo hagas, que no hay tiradores que escalen con vida. No lo hagas. La sinergia perfecta de Corazón de Acero es Armadura de Warmog. Cada vez más y más vida y nos curaremos a la misma velocidad sin importar a cuánto lleguemos. Locura. Los campeones que mejor partido le sacarán serán Sion, Cho'Gath, Mundo, Zac, pero de nuevo no está limitado a estos, ni mucho menos, probando con tanques que se tengan que acercar a pegar un ataque básico o con colosos, a ver qué os parece. La subestimada Virtud Radiante es la tercera en la lista de hoy y ya os vaticino que la vais a ver mucho en un futurito. Ya lo veréis ya, eventualmente en más y más partidas. Otorga todo estadísticas defensivas. Además, cuando usemos la ulti, trascenderemos durante 9 segundos y en ese tiempo tendremos un 10% extra de vida máxima, daremos a todo el equipo aliado que esté en rango, incluidos nosotros, enfriamiento de habilidades no definitivas y curación cada 3 segundos según la vida que les falte. La pasiva mítica es 100 de vida extra por objeto legendario, que llegaremos a 400 con todos los objetos. A ver, no es ninguna tontería. Va de la mano con Promesa de Caballero y es un objeto para tanques de apoyo que inician o niegan peleas. Si os parece muy concreto, os diré que tanto Alistar como Thresh lo pueden usar muy bien. Shen, ojito que tiene truco, o Taric también son perfectos para comprarlo. Y que ¿por qué tiene truco Shen? Por cierto, porque la mejora en área, eso de curar a los aliados cada 3 segundos, se activará cuando termine de usar la R, no cuando empiece a canalizarla, sino cuando llegue con el escudo, ahí empezarán los tics y trascenderá. Ojo, ojo pensando bien. Yaxo, el proteico. No sé qué ha sido eso. El penúltimo objeto añadido en la pretemporada es también uno de mis favoritos. Cada segundo en combate nos aumenta todas las resistencias. A los 4 segundos, chupamos un 3% de nuestra vida máxima de cada campeón enemigo que esté en un amplio rango y las resistencias aumentarán un 10% extra. Como añadido, la pasiva mítica nos dará todavía más resistencias. Hablamos tanto de armadura como de resistencia mágica, diciendo siempre resistencias. Siempre son resistencias, armadura, resistencia mágica, resistencia, eso. Combinado junto a Protector Pétreo de Gárgola, será una monstruosidad imatable nuestro campeón. Monstruosidad. Imaginad un Rammus, un Ornn o un Maokai que acierta un pimpollo y ya tiene las acumulaciones a tope.
un Malphite que almacena armadura y armadura y armadura. Venga, armadura, vamos, armadura. En fin, que es muy divertido para tanques que van a iniciar y van a estar un rato llamando la atención. Ay, qué molesto, eres siempre encima de esos tanques. Termino ya con Lanza de Shoyin, el único que no es mítico, pero que cuesta más oro que todos ellos. Vida, daño y enfriamiento. Incluso más enfriamiento para las habilidades no definitivas. Además, cuanta menos vida tengamos, más rápido nos moveremos. Objetos de continuidad, como Fuerza de Trinidad o Grasa del Hombre Muerto, serán una excelente incorporación. Está pensada para combates muy largos o repetitivos con campeones que puedan aguantarlos. ¿Me viene a la mente algún campeón en concreto? Ya os digo yo los que más gustan de usar Lanza de Shoyin. Jax, Tryndamere, Caín Rojo, Fiora. ¿Sigo? Renekton, Riven, G, Aatrox. ¿Más todavía? Rek'Sai, Shyvana DD. Y lo dejo ahí porque si os digo cosas como Viego o Seth, os vais a tirar al cuello y no os va a gustar. Y hasta aquí por hoy. Muchas gracias por ver el vídeo completo y por apoyar mis guías, que parece que gustan. Y recordad que pronto, Crystal, gamer polivaliente, con más de 11 años de experiencia real en League of Legends, real, y seguro que es más tiempo de 11 años, traerá al último de los 4 de Crystal antes de fin de año. ¡El resto es silencio! ¿Habrán sido menos de 8 minutos?